Hace muchos años en el departamento de Santa Bárbara ocurrió algo insólito a un joven matrimonio. Aconteció que el joven Santos enamorado viajaba con su esposa Guadalupe por los importantes pueblos de aquella época. Había llovido intensamente y el río Ulúa amenazaba con desbordarse, produciendo terribles inundaciones. Pero el joven matrimonio ignoraba qué ruta estaba siguiendo, porque se acercaba la noche y los pasos eran difíciles. Los caballos a veces se resistían para no seguir adelante. ¡Qué barbaridad, Lupe! Esto se va a poner peor. Nada. Todos los caminos están como borrados. Solo lodo y piedra se ven, hombre. Sí. Ojalá que no esté tan lejos de ese pueblo. No, no lo creo, porque las luces se ven firmes. Sí, es cierto. Mira cuando parpadean. Es que están lejos por lo general, pero se ven cerca. Sí. Vamos, mujer, vamos. Bueno, sí, mi amor. Tenemos que salir de aquí. ¡Arre, caballito! Arreciaba, pero estaban cerca de un pueblo, así que dieron gracias a Dios cuando lograron llegar. Se bajaron de sus caballos y tocaron la puerta de una casa. Una mujer adulta abrió la puerta. Buenas noches, porque ya se hizo de noche. Buenas, señora. Andamos perdidos y no sabemos realmente dónde estamos. Le pedimos, por favor, que nos dé posada mientras pasa la tormenta. Quizás mañana ya sabremos orientarnos. Sí, disculpe la molestia, señora. No se preocupen, jóvenes, no se preocupen. La amable señora los llevó a una casa de huéspedes de su propiedad y los instaló en una pequeña pero confortable habitación. Pues ya están como en su casa, muchachos. Y me alegro mucho que les guste este lugar, ¿eh? Ay, señora, estamos muy agradecidos con usted. Ay, créame que yo venía con miedo por esa terrible tormenta que está cayendo. Me imagino. Se lo agradecemos mucho, señora. Sí, señora, de verdad. Qué pena, ni nos hemos presentado. Disculpe usted, hombre. Mire, ella es mi esposa, Guadalupe. Ay, mucho, sí, gusto, mucho gusto, un placer. Yo soy Santo, mucho gusto. Somos de Siguatepeque y el papá de ella es de por estos lados, de un lugar que se llama San Nicolás, ¿verdad? Sí, sí, San Nicolás. Precisamente para allá es donde vamos. Ya entiendo. Pues yo me llamo Hortensia. Y qué bueno que se quedaron, ¿eh? Todavía les faltan algunos kilómetros para llegar a San Nicolás. Está bastante largo. Sí, sí. También mis antepasados eran de San Nicolás. Así que venimos a conocer y a ver a los familiares que no nos conocen todavía. Caramba. Caramba, sigue arrenciando la tormenta. Y luego sigue creciendo. Me imagino que por donde pasaron ustedes pudieron escuchar la fuerte corriente, ¿verdad? Ay, así es, doña Hortensia. Ese río parece que se va a desbordar. Viera sí. Como tronaba con una furia increíble. Sí, así se pone ese río en esa temporada. Esperen un momento, ya regreso. Bueno. Mientras se ponen cómodos, voy a ordenar que me les hagan algo de comer y un cafecito bien caliente. Ay, qué amable. Cámbiense ropa y los espero mejor en el comedor. Aquí nos alumbramos con candiles y candelas. Así que van a encontrar todo iluminado. Gracias, muchísimas gracias. Es usted muy amable, doña Hortensia. Gracias. Paso. A la orden, ya sabes. Cada vez que escuchaba los truenos, Lupe se sobrecogía del miedo. Se habían cambiado de ropas para ir al comedor donde los esperaba una buena cena. Ay, mira cómo se me pone la carne de gallina cada vez que oigo los truenos. Cálmate, hombre. Ay, no sé por qué, pero le tengo un miedo terrible a la furia de esa tormenta. Si hasta aquí se escucha la furia de esas aguas, ¿oí? Ay, sí. Ay, vámonos porque doña Hortensia nos está esperando, apúrate. Vamos, vamos.
Mira, caramba, qué clarito se ve. Está bien iluminado. Sí, está iluminada, mi amor. Hombre, fíjate que yo nunca había visto tantas candelas encendidas. Pero mira bien que se ve bonito, ¿verdad? Precioso se mira. Creo que ese es el comedor. Pasen adelante, muchachos. Gracias. Vengan, les voy a presentar a las demás personas que están hospedadas aquí. Gracias. Vengan, pasen adelante. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Gracias, señores. Ella es mi esposa, Guadalupe. Yo me llamo Santos, mucho gusto. Siéntese, por favor, aquí están en familia. Nos dice doña Hortensia que van para San Nicolás. Sí, así es. Muchísimas gracias. Sí, así es. Es que nos perdimos del camino y afortunadamente venimos a dar aquí cuando estaba ya anocheciendo. Pues, qué bueno que vinieron a dar de casualidad a este lugar. Sí. Aquí todo es acogedor y teniendo una anfitriona como doña Hortensia, pues ya ven. Sí, claro. Nos alegramos mucho de tenerlos por aquí. Sírvanse, muchachos, sírvanse. Ya saben que aquí todos estamos como en la casa. Muchas gracias, señor, muy amable. Dice Tencha que vienen de Siguatepeque. Así es. Y que tienen parientes en San Nicolás. Sí, es cierto. Bueno, San Nicolás es un bonito lugar, con sus callecitas y sus cuestas, su entrada empedrada y su iglesita construida por los españoles. Nada más que ha sido reparada varias veces. Yo ya ni me acuerdo. Es que cuando vine yo era una niña todavía. Todos estos pueblos de Santa Bárbara son bonitos, pero lo más importante es que este es un departamento rico de tierras y ríos. Aquí hay abundancia de agua, tanta que a veces se producen inundaciones. Precisamente, eso les iba a explicar a los muchachos, lo de las inundaciones. Les pregunté si habían visto el Ulúa y me dijeron que estaba creciendo sus aguas, como todos los años. Pero este año con esas tormentas que no pasan. Bueno, es lo que les decía. Ni hablar lo dejan aún esos truenos. Esta es una bonita noche para contar esas historias, sobre todo de esas misteriosas, ¿verdad, abuelo? Así es, muchacha, así es. Aquí con el abuelo se le paran a uno los pelos de punta cuando nos cuenta unas historias de lo que ha sucedido en diferentes lugares del departamento. Él sabe de los brujos de Ilama y de otros lugares. La verdad es que a mí no me gustan esos cuentos porque después no puedo dormir, hombre. No sé por qué, a mí también me da miedo, pero me encanta escucharlas. Bueno, dejen que el abuelo coma para que nos cuente una de esas historias. Se va a atorar. Hombre, a mí me han dicho de esos brujos de Ilama. Antes había muchas cosas feas por aquí, ¿verdad? Según he escuchado, no sé. Viera usted cómo se cuentan cosas de hechizos y de tesoros que dejaron los españoles. Sí, muchos curas dejaron entierros en las iglesias. Por eso dicen que hay iglesias encantadas en Santa Bárbara. Eso sí lo había escuchado de labios de mi abuela. Me contó también de un padre sin cabeza que sale al pie de un ceibón y dicen que ahí fue donde lo mataron. Hey, pues ya veo que ustedes también no son ajenos a las cosas que han pasado en este departamento, ¿verdad? Bueno, es que hay tantas historias que uno tiene que conocerlas. El abuelo nos va a contar algunas historias de ellas, ¿verdad? Claro que sí. Solo déjenme tomarme el cafecito para que respale la comida. Abuelo, ¿a usted le tocó vivir alguna de esas historias que cuenta, abuelo? ¿O son puros inventos suyos? Claro que he vivido alguna de esas historias. Además, no son inventos míos, sino que son cosas que se vienen contando desde los antiguos. No, lo que es este viejo no inventa nada, como vos decís, sino que las cosas son reales. Abuelo, cuéntenos, ¿qué historia se sabe usted, hombre? Muchas, muchas, muchacho.
sabe por dónde andarían perdidos. Así es, doña Hortensia. Gracias a Dios sí, que nos encontramos. Si hasta aquí se escucha el murmullo de esa fuerte corriente de Lulúa. Yo creo que está creciendo más y más. Por un momento todos guardaron un respetuoso silencio para escuchar el torrente de agua del poderoso río Ulúa, pero luego reanudaron la plática. Al fin, abuelo, nos va a contar una historia de esas macabras que le paran los pelos de punta a uno. Sí, abuelo, sí, déjese ir con una de esas apropiadas para esta noche. Así nos vamos a acostar con miedo y nos dormimos rápido, porque dicen que después de una historia de miedo, a uno le da sueño. O no puede dormir. Hasta quedar con los ojos como tecolote. Bueno, sí, porque hay veces que el abuelo ha contado historias que realmente dejado ni cerrar un ojo en toda la noche. Se sabe mucha, ¿verdad, señor? Si es que me sé casi todo lo que ha sucedido en este departamento, hija. Eso es lo bueno de la gente de su edad, mire. Tiene buena memoria y se sabe muchas historias de misterio. Sí. Lo que a todos nos gusta, ¿verdad? Ay. Bueno, bueno, hagamos silencio para que el abuelo nos cuente algo. Porque ya se tomó el cafecito, ¿no, abuelo? Pero, eso sí, que me sirvan otro para estar mojando mi garganta mientras les cuento historias. Ah, bueno, a ver, tráiganle otro cafecito al abuelo. Hasta nos vamos a estar quietecitos para oírlo, abuelo. Pásate para acá, amor, para que estés, por si te da miedo. Ay, sí, porque yo soy nerviosa. Bueno, vos bien sabes cómo soy. Vaya, abuelo, aquí está su cafecito. Ay, gracias, muchacho. Pues, ¡qué silencio! Les voy a contar una historia como estamos ahorita, oyendo ese tormentón que está cayendo allá afuera. Me imagino que está lloviendo en todo el país. Hace días que no teníamos una tormenta como esta. Oigan. Hace muchos años, pero muchos años, en un pueblo de Santa Bárbara, la gente dejó de creer en Dios y comenzó a dedicarse a la práctica de las malas artes. Venía gente de otros lugares a ese pueblo para conseguir hechizos. Muchos hechizos habían sido heredados de los antepasados, de los que habitaron estos pueblos antes de la llegada de los españoles. Les daba los poderes que querían.
pero los que se convertían en coyotes y lechuzas le conseguían niños recién nacidos al maligno y los sacrificaban en un altar que le había levantado al demonio. ¡Qué cosa más horrible! Ya me imagino qué terrible era ese tiempo con esos brujos sueltos ahí. Esa es la verdad, mijo. Los brujos se fueron esparciendo para llevar su maldad, no solo al departamento, sino que a todo el país, enseñando a otros su doctrina maldita. Siga, abuelo, siga. Bueno, pues resulta que, como les dije, aquí venía gente de otros lugares en busca de los hechiceros para conseguir los favores de una mujer o de un hombre, para quitar del camino a los enemigos, para matar gente con muñecos llenos de alfileres. O les daban drogas que los hacían viajar por el espacio convertidos en espíritus diabólicos para matar gente. Pero un día llegó un hombre bien extraño. ¿Cómo era? Al que nadie conocía, es que nadie lo conocía. Los brujos salieron a las puertas de sus casas para verlo. Y se preguntaban quién era el forastero. ¿De dónde era el hombre, abuelo? Bueno, según dijo él cuando se lo preguntaron, yo soy de todas partes, dijo él, ¿verdad? Y he venido aquí porque necesito conocer a los que hacen trabajo de hechicería. Le dijeron que no necesitaba buscar mucho, porque todos los del pueblo adoraban al diablo. Entonces el hombre se rió y se sentó sobre una gran piedra que había en una de las calles. Entonces sacó unas tortillas de una alforja y se puso a comer tranquilamente. Pero la gente curiosa, y especialmente los más brujos, se interesaron en él. ¿Por qué le mostraron interés? Porque ese hombre tenía algo especial. Algo que ellos trataban de adivinar y no podían. ¿Quiere decir que no les funcionaba sus poderes con él? Exactamente, exactamente. ¿Y quién era el hombre, abuelo? Ya se me está poniendo la carne de gallina. Cállate, vete por acá. ¿Qué le hicieron al extraño, abuelo? Ah, bueno. Aquí le voy a contar qué fue lo que sucedió con ese hombre extraño que se puso a comer sentado en aquella piedra. Pronto, él se vio rodeado de casi toda la gente del pueblo. Y el que mandaba a los brujos le dijo: mira, extranjero, queremos que te vayas de aquí si no querés ser víctima de nuestros poderes. Vamos a dejar que termine de comer y te vas.
porque no vamos a permitir más tu presencia en nuestro pueblo. En ese momento el abuelo palideció al recordar lo que había sucedido en el pueblo con aquel hombre a quien nadie había visto nunca. ¿Qué pasó, abuelo? Bueno, cuéntenos, a ver, ¿y el hombre se fue de ahí o se reveló? Buena pregunta. ¿Qué hizo el hombre, abuelo? Cuéntenos. Yo me imagino que ese hombre deben de haber sido de esos que aparecían antes en los pueblos, sí, y sí, que se dedicaban al robo. O de esos que mataban a alguna persona en un lugar y se iban a esconder a otro. Que iban a la montaña, de esos hombres, de esos hombres. Permitan que el abuelo continúe con su historia. Guarden silencio. Bueno, les decía. Ay, sí. Ay, ay, gracias. Bueno, les decía que el extraño se vio rodeado de los brujos y el que los mandaba lo amenazó de hacerlo víctima de sus poderes si no abandonaba el lugar. Entonces el hombre se levantó de la piedra, guardó sus cosas en la alforja y levantó sus brazos diciéndoles: ¡Este es un pueblo maldito! ¡Porque ustedes lo han hecho así! ¡Ninguno de sus poderes puede hacerme daño! Entonces, el brujo mayor preguntó: ¿Por qué no te podemos hacer nada? ¿Por qué nuestra magia no te causa daño? Brazos levantados hacia el cielo. Bueno, él contestó: porque yo soy un hombre distinto a todos ustedes. Soy un ángel venido del cielo para castigarlos como se merecen. ¡Ábranse los cielos y derramen su fuerza para que este pueblo sea borrado de la tierra! Del lugar quisieron escapar y no pudieron caminar. ¿Saben por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, abuelo? ¿Por qué? Porque habían quedado como petrificados. Uy. Fue algo espantoso. No quedó una tan sola persona viva. Oyeron esa historia, ¿verdad, muchachos? Siento que la tormenta está pasando. Sí, así es, doña Hortensia. Muchachos, yo les aconsejaría que se fueran de aquí inmediatamente. Pero si es de noche y nosotros no conocemos el camino. Tomen un camino de tierra blanca que van a encontrar. Así llegarán a su destino. Pero ¿por qué nos están corriendo? Porque nosotros somos los brujos de este pueblo que se llama Celilate y que fue inundado por la mano de ese ángel. Thank you.
salió del lugar, escuchó que aquel pueblo llamado Celilac fue arrastrado por la corriente del río Ulúa. Años después se fundó un pueblo con el mismo nombre, pero lo bautizaron como Nuevo Celilac en Santa Bárbara. Muy buenas noches.